solo soy yo. También estoy esperando a Hubby, así que a la cola. Vale. ¿Sabes cuándo llegará? Puede que en una hora, puede que dos. Con el lerdo nunca se sabe. Pero hay que decir que tiene el mejor aguardiente casero. La espera merece la pena. No tengo otra cosa que hacer que esperar, supongo. ¿Eres Hubert? ¿Quién pregunta? Un cliente. Quiero comprar algo. ¡Hey! Eres el forastero al que querían colgar, ¿verdad? ¡Eh! ¡Hubby! ¡Tienes un cliente especial! ¡Es ese peregrino del bazar! ¡Espera! ¡Solo quiero comprar algo! Entonces ese era Hubby, ¿verdad? Sí. Al parecer tenía una cita importante con otro cliente. Ya, claro. ¿Estos momentos? Hakon, está huyendo. Muy propio de Hubby. ¡Ah! Espera un segundo. Lo veo. Ese imbécil va corriendo hacia el noreste. Vale. Vamos para allá. Corre, Aiden. Ya casi lo tienes. Hubert, solo quiero hablar. Nada. No me hagas daño. No sé nada. ¿Sobre qué? Aún no te he preguntado nada. No sé nada de nada. Lo juro. Me han dicho que eres un perista. ¿Perista? Ni de coña. Vendedor de artículos de segunda mano igual. Busco el Lázaro. Era de Lucas, el difunto comandante de los pacificadores. Y no intentes colarme, que no sabes quién es Lucas. Muy bien. ¿Sabes algo sobre el Lázaro? ¿Estás de coña? Aunque me hubiesen ofrecido ese puño americano, lo habría rechazado. No soy idiota. Esa arma es demasiado problemática ahora mismo.
¿Por qué huiste de mí? Porque tengo a alguien detrás de mí cada 5 minutos, tío. Vale, puedo haber dado razones a algunos para que se cabreen, pero lo arreglaré pronto. En algún momento. Puede ser. ¿Cómo sabes que el Lázaro es un puño americano? No dije nada de eso. Vamos, todo el mundo conocía el amoroso guante de Lucas. No hacía más que lucirlo. Si alguien creyese que lo tengo, también podría pensar que maté a Lucas. ¡Y una mierda! Pero alguien intentó vendértelo, ¿verdad? Ya te lo he dicho yo. Vale, vale. Quizá lo intentaron, pero no puedo decirte quién fue. Piensa en la confidencialidad de los clientes. Deja de tocarme los cojones. Dímelo. Se llama Maya. La conocí en el bloque de viviendas de Meatpacking Square, cerca de la vieja carnicería. Pero no sé nada más. Déjame en paz. Queda encima de unos barracones o algo así. Puedo encontrarlo. Hagon, Hoover dice que alguien intentó venderle el Lázaro. ¿Conoces a una tal Maya? No, y es raro porque pensaba que conocía a todas las mujeres de por aquí. Voy hacia Meatpacking Square. ¿Meatpacking Square? Ese sitio está hecho mierda. Hay unos barracones que el ejército montó en el 23 cuando todo se fue a tomar por culo. Creo que ella está en uno de los edificios que quedan por encima. Vale, mantente en contacto, colega. Puto susto. Contenedor de inhibidores detectado. Qué puto susto. Algo para nada.
Bueno, claro, esta zona no tiene molino. Ay, bueno, molino sí que tiene. Lo que no tiene es... hacer el siguiente molino. Ahí. Tengo que ir justo a donde... Hostia, claro, es que han limpiado la zona. ¿Y cómo coño bajo? ¿Cabrones? Vale, aquí. Déjalo, es mío. No tiene gracia, joder. Una cloaca, sí. ¡Ah!
¿En serio? Chavales, estoy buscando a una mujer llamada Maya. ¿Qué es tan gracioso? Maya no es una mayor. No es más que una niña. ¿Tú eres quien intentó venderle un arma de los pacificadores a Hubert? Sí, pero ese capullo no la quiso. Se puso atacado y me echó. ¿Cómo conseguiste un arma de los pacificadores? La encontramos todos. Iba por ahí con estos capullos y nos encontramos un cadáver. Pasa a menudo. Estaba completamente seco. Rebuscamos y yo cogí el cachirulo de metal porque imaginé que alguien soltaría una pasta por él. Maya, necesito esa arma. Es muy importante. ¿Esperas que te dé el cacharro de metal sin más? ¿Se te ha ido la olla? Sí, el verdadero nombre de ese cachirulo es Lázaro y pertenecía a un pacificador muy importante. Podríamos entrar en guerra si no lo devolvemos. Ayúdanos a encontrar al asesino. Vale, te daré la estúpida arma, pero por 500. Eso es mucho dinero, chavala. Claro que lo es. La vida es muy cara. Tengo que comprar agua y un marcador para mi hermano. Cumple 12 años pronto, ¿sabes? Puedo darte 10 y es mi última oferta. Acepto. Nadie quería comprarlo de todos modos. Ok. Me iba a no darle dinero a la niña, tío. La verdad. Hakon, tengo el Lázaro. Guay, llévaselo a Aitor. Será todo un regalo de cumpleaños. Aunque no tengo ni pajolera idea de cuándo nació ese imbécil. Estaré cerca del metro. Vale,